piratas, primeros lances. Voy a encenderos el LED. Parece que está el mar bien. A ver lo que ocurre hoy, ¿eh? O sea, ayer no pudimos pescar por las olas. Y hoy es totalmente diferente, plato. Vamos a ver si nos comemos un bolo, si hacemos una pescada, si cogemos un calamarcito o dos. Vamos a ver qué pasa hoy, chavales. La verdad que las condiciones para practicar el legging son inmejorables. Tengo metido el Sargo, el Real Fish de BTD 3.5, porque está el agua bastante clara. Y quiero meter señuelos naturales. Señuelos naturales. Vamos a ver si cuadra algo hoy. Podemos quitarle alguna pieza al dios Neptuno. Mi mujer ya está por ahí a la izquierda, también con su cañita, con un pescandanga artesano del señor Justo que le ha dejado. La avispa que se llama. Y nada, muchachos. A ver si aparece algo. Son las 6 de la tarde. 6 menos 4 minutos exactamente. Y nada, chavales, vamos a darle. Ya sabéis, estoy con este, con el sarguete. No se ve muy bien ahora. Ahí, con la pulguita, ¿eh? Ya sabéis, todos los que tienen esa pulga son de la gama Real Fish. Bueno, os dejo, chavales, vamos a pescar, que es la hora buena. Yo, muchachos, que se va mi mujer a comprar tabaco y clavo un calamar a las tantas de la noche. Serán en torno a las 10. Es un chipi, ¿eh? Si no es una sepia pequeñita, es un chipi. Pero hemos clavado por fin algo, oye. White killer de color naranja. Lleva conmigo mi mujer 3 horas y pico. Aquí serán las 10 de la noche. Y se ha ido y me ha pegado. Se lo he dicho, gorda, ahora cuando te vaya, me pegará. A esto no le doy ni salabre. Esto no lo doy ni salvable, chavales, mira. Bueno, pero salvando la jornada, oye. Salvando la jornada, que eso es lo importante. Salvar la jornada, entonces. Ahí está. White killer naranja. Vamos, salvando la jornada otro día más. Calamar, no soy yo capaz de sacarlo y lo saca ella. Sí, cariño, en serio. Con el Shimano sepia, y es gordo, ¿no? Y es gordo, ¿no? Y es gordo, ¿no? Sí, cariño, no pare. Sí, mira, ve. O el pulpo. Otro pulpo, la señora de los pulpos. Venga, cariño, que vamos a tener salabre. Es un pulpo. No pare. Es un pulpo. Es un pulpo. Ay, estrenado para de Yuki, mi mujer, con un pulpito. Es la señora de los pulpos, ¿eh? Es la señora de los pulpos. Shimano sepia estrenado, chavales. Shimano sepia estrenado. Ahí está el pulpo de mi mujer. Enséñalo, cariño. Enséñalo. Ponte aquí, ¿eh? Ponte aquí. Es bien tarde. Diga a los piratas la hora que es. Es bien tarde, ¿eh? Por lo menos, llevamos aquí un montón de tiempo. Estrenado salabre, el Yuki que me compré y el Shimano sepia, este. Y miradlo, mi mujer. ¡Uy! ¡Vamos! Piratas, pues como estáis viendo, agua totalmente cristalina, plato, cero olas, cero viento, plena época de calamares. Vamos a mirarla ahora, no lo sé ni yo, ¿eh? Yo cuando pesco no miro la hora. Son las 12, a ver esto delumbra mucho. Las 12 y 12 de la noche. Mira, las 4 y media, chaval. Brutal. Y no pega nada. Bueno, chavales, ahora o cerramos jornada, o veo un calamar, o una sepia, o un pulpo, que también puede ser. Una pirata white killer, naranja. Aquí seguimos, ahora os enseñaré la hora. Mirad la hora. La 1:06 de la madrugada.
un calamar yo pequeñito y las islas un pulpo pequeñito. Ya está. Mar perfecto. Plena temporada de calamar. No entiendo nada. Estoy haciendo los 5 últimos lances, se lo he dicho a las islas. Así que voy a cerrar el vídeo aquí. Seguramente no pase nada en estos 5 últimos lances. Llevo 200 lances. O 300. Desde las 4 y media a 5 de la tarde que he venido. Y bueno, pues... pues eso, chavales, que nos vemos en la segunda jornada, porque esto no da para un vídeo. Nos vemos en la segunda jornada de este capítulo en busca del Kraken, que no sabemos cuántos capítulos, no creo que sean el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Calamar de kilo no se coge todos los días. Puede ocurrir la suerte que lo cojamos en el segundo, en el tercero, pero vamos, que no es lo habitual. Y nada, chavales, deciros eso, hasta la próxima jornada y ahora nos vemos. Chavales, me he venido para acá, ya me iba, pero me he venido para acá a echar dos lances, no tengo ni celabro ni nada, pero es pequeñito. Ay, padrecito, toda la noche aquí, mi mujer ya está ahí, y me he venido para acá, chavales. Voy a decir por qué me he venido para acá, porque he visto dos charcos de tinta, y ha sido primer lance calamar, chavales, no hace falta celabro, cariño, aquí no es muy grande y hay una buena, o es sepia. O es sepia, tía. Parece sepia, ¿no? Es sepia. La especie que nos faltaba. Sepia, pulpo y calamar. Es una sepia. Sepia, pulpo y calamar. Las tres especies, chavales. ¡Hala! Las tres especies, muchachos. ¡Hala! Sepia, pulpo y calamar. Venir aquí, primer lance, cataclás. ¿Sabéis por qué he venido aquí? Mirad, me iba a ir ya, pero he visto todo esto lleno de tinta. Y bueno, pues hoy hemos matado las tres especies, muchachos. Sepia, pulpo y calamar. Ya que estoy aquí, ya habíamos cerrado el vídeo, ¿eh? De hecho, ya me iba, pero le he dicho a mi mujer, no, vamos a echar aquí dos lances, que veo aquí tinta. Te he dicho, que mira, veía tinta y segura... Joder. Y seguramente fuesen de sepia, chavales. Seguramente fuesen de sepia porque, ya os digo, las sepias tiran muchísima tinta. Y primer lance sepia, o sea. Está sucio, va a manchar también la mano. Pero qué vamos a hacer, ha sido primer lance, chavales. O sea, ya me iba, ya estaba camino de mi casa. Tengo puesta la mochila, el salabre lo tengo por aquí colgado, mirad. Mirad el salabre. Está aquí colgada la mochila, o sea, ya me iba. Está mi mujer ahí, ya con el patín, para recoger. Para recoger, no, que ya estábamos camino de casa. Y bueno, pues, me he parado aquí. Y la especie de pelatrópodo que nos faltaba, muchachos. Pues mira, sepia, pulpo y calamaros. De actividad nula. Pero las tres especies, un día muy malo, o sea, un clima brutal, fantástico, pero ya os digo, una actividad nula, nula. Y el último lance, y ya sí que me voy para casa, ya no lanzo más la caña. No vamos de bolo, pero. Y encima hemos cogido las tres especies, pero. Todo pequeño, muchas horas para nada. Ahí viene. Ahora sí, finiquitamos esta jornada, ¿no? Este primer capítulo en busca del Kraken. Nos vemos, chavales. Chavales, bienvenidos a esta segunda jornada de este vídeo. Todavía no he lanzado, ya tengo por aquí el salabre nuevo, a ver si lo estrenamos. Bueno, ya se estrenó con un pulpete, pero no. Hoy tenemos viento de cara, o sea, totalmente diferente a lo que teníamos ayer, primer lance, totalmente diferente a lo que teníamos ayer, un viento de cara un poquito asqueroso, un poquito bastante. Vamos a ver hoy cómo se da la jornada, a ver si por lo menos hay actividad. Vamos a ver si encontramos actividad hoy, chavales. Voy a grabar el primer lance, estoy con el White Killer de color naranja. White Killer de color naranja. Está convirtiendo últimamente en un titular indiscutible.
Mitsubishi. Ya tengo mi cojín por ahí. Ahora me sentaré en él. Viento de carra, piratas. Viento de carra. Ahí viene Valkyrie ya, voy a hacer el primer lance para que lo veáis y ya os corto. Era para deciros que estamos en la segunda jornada de este vídeo. Y nada, chavales, ahora nos vemos. Pirata, el primero de la jornada. Ahí está, si llames a la verdad, me lo doy yo atrás. El primero de la jornada, pirata, no es muy grande, pero es un calamar, trae el salabre. Es pequeñito, lo podía levantar, pero bueno, me da, lo voy a entrenar el salabre. Lo vamos a entrenar. Ahora. Salabre entrena, pirata. Quédate aquí quieta, cariño, que no me voy a quitar el cojín. Es que estoy comiendo pizza, pirata. Me estaba comiendo un cachito de pizza, mira. Mira, pirata, que es que estoy aquí sentado en el acantilado. ¿Eh? Quítame de aquí el salabre, cariño. Lo veis, ¿no? Ahí está, empieza la jornada con uno. Ayer muchas horas sin nada. Y hoy, pues mira, hemos llegado, llevaremos media horita. Y mira, ya he sacado uno. Hoy hemos venido más tarde de lo normal. Estoy con este, con el DTT Auri Retro. ¿Por qué lo tengo puesto? Pues porque este hombre que está en la mía, que ya estaba aquí cuando yo he llegado, ha sacado un calamar. Le pregunté, ¿con qué te ha pegado? Me dice, con este. Digo, pues si yo lo tengo también, lo voy a poner. Ya os digo siempre, chavales, que a lo mejor hoy quieren ese patrón. Siempre os digo que hay días que buscan un patrón determinado. Hay días que le pegan a un zapato. Pero hay días que quieren una cosa, no me preguntéis por qué. El día que tuve las 6 picadas fallidas, estaba con un DT de Ballistic blanco. Y venga a fallar picada, venga a fallar picada. Puse el naranja, pam, primer lance, picada y clavada. No sé por qué, pero hay días que quieren un patrón determinado, pirata. No me pregunté por qué, pero lo he comprobado ya en las jornadas de que llevo. Bueno, voy a seguir comiéndome mi pizza. Dame un cachito, cariño, que le da a los piratas. Estoy aquí en el acantilado con viento de cara, jalándome una pizza que lo vais a ver. Está mi mujer ahí conmigo, lo que no se va a venir porque mirad qué sitio. Estoy metido, mirad qué picha, pirata, mirad. Bueno, voy a dejar, vamos a seguir. Pirata, lo voy a levantar y... Ah, se me cayó, piratacas. Da coraje, pirata, pero me ha pegado aquí al lado y ni me lo esperaba. Y la verdad, entre que le he dado a encender la cámara y entre que... lo he levantado y él lo quería enseñar así porque lo puedo echar para atrás, pero como estoy grabando aquí, quiero que lo veáis. Si estuviese sin cámara no me hubiese pasado, pero bueno, son cosas que pasan. Si fuese un calamar de medio kilo me hubiese dado mucha rabia. Me da rabia, pero bueno, era un chipirón no llegar a los 200 gramos. Un pelín más pequeño que hemos cogido, igual un poquito más pequeño. Da rabia, pirata, sí, la da, lo sé. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, son cosas que ocurren. Van de sacarín todos hoy, ¿eh? Este hombre que ha cogido también la pillada de sacarín, oye. Qué manera más tonta se ha soltado. Por eso me gusta darle salabra a todos los calamares, chavales. Yo no sé por qué me ha dado por levantarlo, pero... nunca lo hago, ¿eh? Vosotros lo sabéis. Yo doy salabra hasta los chipis. No me preguntéis el por qué me ha pasado eso y no le he dado salabre. No lo sé ni yo aún. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si arreglamos esto con una buena trompeta. Este no me voy a dejar que se escape, ¿eh? Ahí viene. Mira otro detrás. Corre, sálvamelo, que viene otro detrás. Venía otro detrás, piratas. Vamos a hacer como la otra vez. Corre, coge salabre. Vamos a hacer como la otra vez.
¡Ah, lo enseñaré! ¡Venga, hombre, suéltalo! ¡Suéltalo! Que venía tu hermano detrás, a ver si lo cojo también. A ver si lo cojo también, piratas en directo. No sé si el X estaba liado. No sé si el X estaba liado, pero venía uno como el otro día. Colorado, colorado. Porque como lo mira, pues se pone colorado cuando lo mira. Vamos a ver si he picado en directo, se ha ido muy lejos. Es sinvergüenza. Este ya no es tan chipi, este ya es medianete. Se habrá ido... ¡Lo llevo! En directo, pica... ¡Piratas! ¡Lo llevo! No perdonamos, dame salabre, cariño. Lo llevo en directo, chavales, picadito en directo. A ver si hay más. No, no hay más, venía solo este. Venga, para adentro, ya no os escapáis más, mamones. Ya no os escapáis más. Ya no hay más, pirata, ahora os los puedo enseñar. Estos son guapos. Vamos a esto, te voy a lanzar, le voy a dejar la caña a mi mujer y os lo voy a grabar. Los calabares. Vamos a limpiar la potera, como siempre os digo. ¿Cómo lo hemos clavado, muchachos? Picadito en directo. Pues mira, ya el mar me ha recompensado porque se me había escapado. Lo había visto que venía detrás uno. Y sabía cuando vienen así de colorado. Bueno, cariño, hoy se me clava uno como... Le voy a enseñar los calamares a los piratas. Mira, pirataca. El que se me ha escapado... Este es el primero que hemos cogido. El que se me ha escapado era como este. Mirad los dos. Este que venía detrás era, son de la misma, del mismo tamaño, estos dos que hemos cogido. A ver si se ve, os voy a limpiar el objetivo. Estos dos, ¿veis? Son los dos que hemos cogido ahora, que son más grandecitos que el otro. El otro es un chipidoncito. Estos no es que sean mucho más grandes, pero oye, ya son calamares más guapos, ya son medianetes, ya son desblato estos. Bueno, chavales, vamos a continuar. Ayer día muy malo, hoy se compensa. Podríamos llevar cuatro, ¿eh? Este es el cuarto. ¿Veis cómo el mar nos ha recompensado porque se ha escapado? ¿Este viene solo? ¿O viene acompañado? Este viene solo. Cariño, salabre. Que viene una patita. Sí, tranquila, despacio. Yo lo traigo despacio. Que no lo levanto más, es pequeñito. Viene una patita. No quiero perder más calamares. Venga para arriba. Estamos en racha, chavales. Estamos en rachita. Ahora os lo voy a enseñar aquí. Ahora ya no se me caen más. Vamos, otro calamar. Otro calamar, cuatro. Vamos a seguir, que es la hora. Que es la hora. Es la horra buena. El salabre, ponlo por ahí. Aquí a mano, donde estaba. Pues si te pilla a ti por ahí, yo poder... Pro, menos mal que me está grabando mi mujer con el móvil. Y este hombre ha cogido una selfie aquí al lado, pero por fin un calamar de buen tamaño. Sácame, esto te lo voy a enseñar a yo. Ahí me tú grabame, que lo vean los pies también. Dame calado. Tú grabame. Chavales, que calamar. Pues mira que calamar, chavales. Qué fuertecilla, guapo. Mira qué clavada de la cabeza. Mirad caletas. Mirad mi mano. Qué pedazo de calamar, ¿eh? Y bueno, pues, a ver, un momento. Alumbra el charco, vamos a alumbrar los cinco. A ver si no me echa el pistoletazo. De salida voy a poner ahí con los otros. Miramos la pista ahí, alumbrados, esos son los 5 de hoy.
salido con este señuelo. No dejes de alumbrar ahí. Mira, con este señuelo han salido con el LED de Auri. Y le estaba diciendo a este hombre comentando, digo, mira, han pegado los cuatro con ese. Digo, voy a volver a ponerlo, a ver si es verdad que es verdad que solo quieren un patrón, porque siempre lo hablamos, chavales, que hay veces que solo quieren un patrón, ¿eh? Y ha sido caer el Egui al fondo, no ha dado tiempo a dar un yer y mirar el calamar que he cogido, ¿eh? Se lo estaba comentando a este hombre. Bueno, chavales, vamos a seguir con este capítulo de Egui, que con esta jornada ya hoy está finiquitado. Vamos a seguir a ver cuántos calamares salen más, si puede salir alguno más. Pero bueno, ya con 5 calamares, la jornada anterior fue muy mala. Pero por lo menos hoy, chavales, hoy estamos haciendo una buena jornada. Y vamos a seguir. Mi mujer con un pepino. Mi mujer con un pepino. Vamos, cariño. Vamos, cariño. Vamos, cariño. Ahí viene, bueno, calamar. Menudo calamar. Menudo calamar va a sacar mi mujer. Tranquila, tranquila, sin prisa. Sin prisa, dale. Sin prisa. Mío. Sí. Sí, señora, cariño, ¿ves? Tengo el Egui en el agua. Voy a sacarlo. Cuidados. Voy a sacar el Egui del agua, no lo quiero perder. Menudo calamar, cariño. Ponte ahí que te lo pillo para los piratas. Menudo pepino, oye, te está haciendo una maestra, ¿eh? Enséñaselo a los piratas. Mira qué pepino. Señora, con el Shimano Sepia, ¿eh? Míralo como brilla el Shimano Sepia. Anda, no va a pasar nada que nos escapa. Mientras no te caigas tú. Venga, vamos a seguir. Bueno, pirata, pues ya habéis visto mi mujer qué pedazos de calamaraco ha sacado, ¿eh? Un pelín más pequeño del mío, pero gordo también, parecido. El mío hasta a lo mejor 600, 600, 500. Más o menos, andará por ahí el asunto. No es el quilero que andamos buscando, pero nos vamos arrimando. Ya hemos cogido dos de buena talla hoy y encima uno de cada uno, que a mí la verdad que me alegra más que coja mi mujer que cogerlo yo, chavales. Ahora he venido aquí y le he dejado a ella mi sitio ahí, está aquí a la izquierda mía. A ver, y dice que se la escapa otro, ¿eh? Sí, sí, Cari, lo tengo. La verdad que tiene la caña doblada. Y dice, no, no. Y dice, creo que se me ha escapado, ¿eh? Y ha recogido, digo, a ver si tiene salga en el Egui. No, no, que venía algo, ya ha mirado, el Egui no tenía nada. Digo, ¿qué? ¿Cómo crees que era? Y dice, no, y era igual de grande que ese o más. O sea, que se la ha escapado lo que seguramente sería otro buen calamar. Voy a dejar, ahora sí. Y vamos a ver si cuadra con calamares de más. Piratacas, pirataca, aquí se acaba la jornada. No voy a mirar mucho al lente porque la verdad que esto te deja ciego. Ya hemos, no los quiero pisar, ya ahora voy a enseñar los calamares que hemos pillado. Primer capítulo cerrado de estos calamares, bueno, no los voy a llamar capítulos porque sería muy pesado. Jornada de Egui. Hoy los 5 calamares solamente querían este, chavales. Me han seguido un par de ellos al White Killer de color naranja, pero no han concluido. O sea, solamente querían DTD Audi Retro. Y ya lo único que querían, os voy a enseñar los calamares de hoy. Miradlos. Miradlos, piratas, qué bonitos. Qué... bonitos. Bueno, este medianete es. Esto, este es pequeñito, este también es medianero. Estos son los dos que hemos cogido que venían detrás. Seguramente fuese la pareja. Y luego están los dos cortos por aquí. Mirad, este es de la selva, que es casi igual que el mío. Mirad, se le gana por nada, por nardar. Son casi iguales. El suyo tendrá 500 y algo. Yo con los pesos no me suelo equivocar mucho. El suyo tendrá 500 y algo y el mío pues tendrá 600, supongo. No sé, por ahí andarán. Mirad qué dos cabezones tienen. Ahora sí puedo ponerlos más en luz. Ahora me digo que deslumbre. ¿Eh? ¿Piratas?
6 calamares para esta segunda jornada, ya que ayer, aunque hubo pulpo, sepe y calamar, no hubo lo que a mí me hubiese gustado. Así que nada, chavales, suscribiros al canal si no lo estáis. Dale un like por aquí abajo, que no lo hemos ganado, gordita. No, otra vez, otro calamar que ha sacado. Está, ya mismo me da para el pelo. Como me dicen los piratas por WhatsApp, me dicen, ya mismo te quita el canal. Tengo un buen maestro. Le digo, pues sí, pues ya mismo me quita el canal. Bueno, muchachos, me despido, ahora sí. Hasta la próxima.